Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Mariesga y en esta ocasión nos encontramos en la casa de un amiguito que yo quiero mucho y es Cristian Flay. Yo. Hola, ¿cómo están? También tenemos a nuestro amigo Jesse Carrillo. ¿Qué onda? Él. Yo. Claro, esperen. Él. Y estamos aquí juntos los tres. Estamos juntos los tres porque estamos a punto de hacer una colaboración, solamente que le hemos estado pensando y aún no tenemos definido los detalles. Bueno, sí, pero nos faltan algunos detallitos chiquitos que todavía nos faltan solucionar. Pero nos está yendo súper bien y los chicos se comieron tres hot dogs bueno, cada uno. Yo me comí dos. Bueno. Déjeme ver cómo cerdo, pues de aquí. ¡Ah! Cristian Flay se comió... dos. Dos. Y Jesse Carrillo se comió... tres. Tres. Entonces yo comí un pedazo de ensalada. Y mi este de Benito Juárez. Yo comí un poco de ensalada. Ellos comieron de estos hot dogs que hizo la mamá de Cristian Flay. Están bien buenos. Ay, te seguro que sí. Y Cristian Pace estaba tomando esta agua. ¿De qué sabor es, Cristian? Es de coco. Que de hecho lo voy a probar porque tengo mucha sed. Y Jesse Carrillo decidió tomar agua natural. ¿Por qué, Jesse? Porque tomo por agua natural. Oh my God. Por eso está súper delgado. Yo estoy tomando agua de coco natural. Delgado. Bitch, please. Bitch. Yo al lado de él soy un cerro. Vean, vean. Ay, ya, Jesse. O sea. Y al lado de él parezco un palo. Jesse, o sea. Te pones súper mal, o sea. A ver, vénganse más para acá los dos. Ah, sí, que. Chicos. ¿Qué pasa que tengo una como de mujeres? Acá. ¿Quién me yo ves? Parezco indio. No, claro que no. ¿Le quieren contar un poco a la gente de qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo una colaboración ahora en clase de Cristian Flay. Sí, vamos a hacer un tipo comercial para dedicado al día de San Valentín. Perfecto. Y yo, la verdad, les voy a ser bien sincera. Estoy muy orgullosa de estos chicos porque creo que tienen buenas ideas y aparte tienen mucha creatividad los dos. Por eso me encanta juntarme con ellos y somos felices los tres. En tu canal sí se puede patrocinar, ¿verdad? No, ya vamos a empezar otra vez. Yes. Suscríbanse a mi canal. Miren, un ángel. Un ángel. Enséñanos tu peluca, Cristian. Ah, por sí, favor. Claro. Quiero que nos expliques un poco sobre la peluca, qué es. ¿Para qué? Ahorita subimos a un cuarto que tiene Cristian allá, en el segundo piso, y tiene muchas pelucas y un área de. ¿Cómo se llama? De grabación. Ajá, pero lo verde. ¿Cuarto verde? Green room, yo le digo. Ajá, tienes un green room y muchas pelucas y utilería para complementar tus actuaciones. Así es. Este es mi personaje, Linda, que por cierto, si quieren que la interprete... ¿Qué es esto? ¿Por qué me estás grabando? Aleja esa cámara de mí, soy demasiado perfecta para esto. Oye, ¿nos puedes contar un poco de ese personaje? ¿Por qué es tan sangrona? Porque les diré, amigos o amigas, los que lo vean, pero vivimos en una sociedad donde más del 90%, se puede decir, de las chicas se creen la gran cosa. Por lo tanto, yo decidí crear este personaje simbolizando esas chicas que no que se creen mucho, que piensan que son perfectas, se creen populares. Y eso es. Mariesga no es una de ellas, porque Mariesga es cool. Sí, yo no soy así. Cuando dije más del 90% sonó muy exagerado, ¿verdad? Yo diría que un 70%. Sí. Un 80, güey. O 80, ¿no? Sí. Ay, no, no es para tanto. Bueno, pero bueno, pues les invito a que vean mi canal, búsquenme como Cristian Flay. Y conocerán a muchos personajes, incluyendo Linda. Y suscríbanse a mi canal, Jesse Carrillo. Jesse Carrillo, ¿por qué estás tan alto? Te sales de cuadro, sí, querido. Y de hecho, te sales de cuadro. ¿De cuadro? Ahora ya no.
Mi personaje, el profesor, sale de cuadro y está así. Ah, sí, ¿cómo es que acomodas eso? Tratando de estirar el cuello, pero no me sale. ¿Pero cómo acomodas eso para que salga así sin cabeza? No, pues pongo la posición de cámara lo suficientemente para mi altura y luego intento que no se vea mi cara. ¿Así? X. Bien fácil. Bien fácil. Bien fácil. Y Jessy, ¿qué nos puedes contar de tu canal? Porque estaba viendo que decías algo sobre un peregrino. ¡Oh, sí, cierto! Él es el primer YouTube peregrino que estoy ahorita grabándolo. Y la próxima, pues, acá va a ser mis ojos. Así que para que se vaya preparando la casa y todo el show, la comida. No quiero limpiar. La comida y todo el show. Porque un peregrino es donde va a comer, ¿verdad? Bueno, no sé qué, no. Nada más voy a ir a grabar. Peregrinos. Así que prepárense todos los youtubers de Tijuana porque voy a ir a su casa a grabarlos. Como, pues como ya, lo... Ya ven lo que me pasó, él insistió a venir en mi casa. Yo le dije no, pero él dijo sí. Era una sorpresa. Sí. Así que cuídense, Jessy Carrillo anda suelto. Ay, a mi casa siempre va, así que... Siempre va en tu casa. No me preocupa hasta mucho. Hasta ando desnudo, pero no... No lo digas. ¿Y cómo es que...? A ver, quítate la ropa. Ahí va. A ver, Christian Play, ¿podrías enseñarnos cómo te ves sin ropa? No sé, deberían buscarme como Christian Playboy. Ahí salgo sin ropa. ¿Y tú, querido, cómo te ves sin ropa? Súper sexy, ¿no? Como tipo Venture. ¡Ay, güey! Fuertes declaraciones de Jessy Carrillo. Creo que Venture está soltero, ¿no? No sé. Pues sobres, María. No me gusta. Bueno. Bueno, chicos, los queremos. Vamos a seguir con la grabación. Solamente no me quería ir sin hacer un vlog. Hazte más chaparrito. Sin hacer un vlog, nos despedimos de ustedes. Los queremos, los amamos. Gracias por ver el canal. Gracias por darle like. Gracias por compartirlo. Y suscríbanse a los canales de mis amigos. Incluyendo el de ella, claro. Sí. ¿Cuáles son sus canales antes de irnos? Ah, perdón. Ok, pues, mi canal, Christian Play. Sí. Y el mío se llama Jessy Carrillo y suscríbanse para alcanzar los 300. Christian, hazlo. Christian Play. Yo. Bye, chicos. Los amo.